Paz contra Odio. 4x4, 5 entradas. Ese es nuestro primer round. Lo tienen, jueces. Suéltalo, York. ¿Son 8 o 4? 4, 4, 5 entradas, 4x4. ¿Ok? Señora Spulnik, un gusto. Ah, señor Cravago, ¿cómo ha estado? Va a ser un día maravilloso. Va a ser un día maravilloso. Un día maravilloso, mi hermano. ¡Yeah! ¡Mano de la Celaya! ¡Es en la final! ¡Yeah! 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 ¡Y se la damos en 3, 2, 1, ¡fuego! Si conoce la paz es porque ya conoció las armas. Sabe que cuando disparan hombres se levantan. Necesito calma, es que es peruano, porque él se comería hasta una paloma blanca. ¡Ay! ¿Tus palabras tú crees que son sabias? Para mí eso es pura labia. Conoce la paz, conoce las armas. Pendejo, dice la Ucrania. Eso me parece un chiste. Populista y encima triste. Más por lo que dijiste. El odio da sabiduría y llegas a la paz cuando la conseguiste. Mi jurado, ¿lo viste? Mi jurado, ¿lo viste? Es que la guerra cree que no es odio. ¿De verdad eso es un chiste? Es un chiste que lo usaras como recurso, la manera en que tú le diste un uso. Pero pobrecito, es que es obvio, se siente sastre, por eso es que él pidió ser el odio. Ay, entonces eso ya lo tuve, más odio, ya lo obtuve. No estás tan cabrón, no soy China odiando esas letras de Japón. Ese odio te corroe, de verdad es peor. Yo sé que eso a tu vida no le hace mejor, pero es algo que no entiende este cabrón. Yo soy como Kung Fu Panda y te voy a enseñar la paz interior. La paz interior, pero eso solo entrena. Eso me duele apenas. Tengo odio en mi interior porque la venganza solo mata el alma y yo vengo y te envenena. Es que para ti todo es venganza, de verdad. Pensar que tienes que vengarte porque alguien hizo mal. En tu vida nunca vas a encontrar paz. Pero el día que tú muera, madre, tú muera, ¿qué harás? ¿Qué haré? Pedirte que no te trabes. Pedirte que para Tijuana pagues viaje. Es que yo tengo un odio a que no puedas entender mi personaje. Segundo round, 5 entradas, 4x4. La pregunta es, ¿por qué debes representar Guanajuato? Ok, comienza Núcleo, 5 entradas. Al estilo desde Jiménez. Eso ni se pregunta, eres un boy. Yo represento a Kiko porque soy un big boy. Tú tuviste suerte ya de hoy. Yo represento a Guanajuato porque sin mi público sigo siendo quien soy. Sí, 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 en serio, este es. Pues entonces, ahora yo te preguntaré, ¿desde cuándo vives aquí, mi güey? No creo que mentes que yo soy del 93. Tú, soy más antaño que los rap de Lapsus, que los rap de Satu. Hoy te disparo con Magnum. Represento más tu estado que el Axe y el Facu. No, 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 en serio que no estás mal. Ay, que el Facu, bye bye. Ja, en serio que no estás mal. Hoy mi estilo te corta al azar. No estás mal y espero que te duela, porque es algo que no entiendes y espero que te quepa en la cabeza. ¿Quién es el Facu, pinche perra? Si no respetas a tus ancestros, no mereces. Entonces ven y lame en el prepucio. Esto solamente viene al ruso. ¿Quién es el Facu? ¡Ajá! Al que le grabé el video del sucio sucio. Del sucio sucio, qué genial. ¿Cuántas vistas tiene? ¿Acaso lo compartiste en el Instagram? Pero eso se me hace mal. Alguien que rima prepucio con sucio lo quieren llevar a Nacional. Y también el pendejo que se fue a trabar. Pendejo, ¿cuántas vistas tendrá? ¿Cuántas vistas va a tener? Porque en un mes lo vamos a estrenar. ¿Qué has equivocado? Yo siempre voy a pleno. Debería representar a Guanajuato porque soy más bueno. Pero es algo que no sabe este negro. Tenía menos vista Mac Knopfler y eso lo dice que no fue bueno. ¡Yeah! ¡Boy!
hermano, qué rollo. Aquí se acaba este pedo, señores. Tóxico, mi compadre, se siente el centro de algo, pero solo es inestable. Pero sí, tú no encuentras el modo. Es que tú nos quieres ganar a todos. Yo soy el núcleo y si yo voy a Tijuana, me llevo a mis electrodos. Te puedes llevar a todos. El problema es que termina explotando de cualquier modo. No lo entiende de verdad, es que un átomo no se puede dividir y a eso no le puedes ganar. No, tú lo haces every day, no lo puedo dividir. Welcome to Einstein, que no sabes, en serio, no lo difundas, pana. Hoy te va a explotar directito en tu cara. No es para nada, so fuck you, you paint. Se cree el mejor freestyle. Es el mejor de Celaya y no lo sabe nadie. Yo he vivido átomos, pero al estilo lo que trae. Ay, sí, ven, niégalo. Oigan todos, sépanlo. Que tú no estás tan cabrón. Hace un año me fui a Querétaro, pero te daña el corazón. No hay más animal con Querétaro, por eso dijo niégalo, sépalo, pues son, pégalo, queda bro. Hoy lo quebra hoy, por eso le arranco el cuétalo y también en el céfalo. ¿Quieres difícil? Es tu nivel, súbelo yo. Tuve dos, te rompí tus números, te rompí el número, ven, tuve dos. Hoy no vas a ganarle al núcleo. ¿Al núcleo? No vas con números, pero hoy te dejo sus sueños húmedos. Si quieres te rompo los números, porque quieres tener terminaciones y te estás, yo ya tuve dos. Ay sí, lo mismo que ya dije, en serio, en tu cuello, un colgique. ¿Me entendiste, mi pana? Soy coaching, un dije, cortado. Me amenaces, que ya me inspiré escuchando a mis carnales. Y en mi barrio todos los niños son criminales. Me dicen el teletón, duros niños con metales. ¿En serio? ¿Te cierro la batalla, criminales? ¿En serio? ¿Y eso trae rayas? ¿Quieres hablarme de criminales? En la tierra del marro, pues con tus rayas. Y te ahogas en cristal, te van a llamar Alicia. ¡Ah, sí! ¡Pues eres un perro!
pendejo. No soy de enfrentas en contra de este viejo. No soy Alicia, te mando pa'l conejo. Pura avaricia, que pedo con cangrejo. Que pedo con cangrejo, son los mejores. Se vendió por el espejo, lo compraron españoles. Soy un pendejo, digo la verdad, pero un pendejo que ya es campeón regional. Ay sí, trae a su tropa, no mames, en serio. Yo traigo a mis compas, no los traigo, no los traigo. Soy español, valgo lo de la Eurocopa. Puedes valer lo que quieras, increíble. Pero ya dije, se la tomo invisible. No lo dura, que humilde. El que se la mata solo cuando viene con él es invencible. ¡Oh, invencible! Es lo que dice el MC. Yo soy un átomo, no me puedes dividir. Pero ¿qué crees? Yo te dividí a ti. Yo no te dividí, ni como dividí, ni ganarte es tan fácil. Tiene la cara alargada, parece que lo pintó modigliano. No, hola, ¿cómo ves a este güey? Ah, contraluz, Monet. Hoy te gana el dividido, hoy te gana el short blue. ¡Rey! No está bien, porque no es con él. Yo pinto como Manet, fusionado con Corvette. ¿No lo entienden? Porque está de verguero. Primero tanto a tu escena, que soy el pintor guerrero. ¡Eso, señores! ¡Quiero un río de la ciudad! Núcleo, veredicto de los jueces en 3, 2, 1. Réplica otra vez. Segunda y última réplica, señores. Ya es la última réplica. Recomiendo, porque no sé si te diste cuenta que estás en el Bronx y un negro te está siguiendo. No, 8 con 8. Cállate los hijos, no eres experto, pero me di cuenta que en semifinal le tiró al oso de viejo. ¿Que acaso no te diste cuenta de eso en este evento? Que literalmente fósil es sinónimo de conocimiento. Sí, al oso y se siente muy malo. No mames, puto, ¿cómo sabes quién estoy? Yo te rebano. El oso yo le tiré de viejo, mi hermano. Yo también soy viejo y viejo son los cerros. ¿Y qué crees, puto? Siguen echando palos. No, ¿cómo? ¿No sabes? En serio, que no hay ni modo. Hey, si tú quieres, eso es lo que sabes, lo que yo te digo. Sabes que yo soy primero. En serio, lo que le digo a este ratero es que si me voy huyendo, es con el oro. Pasa a huir con el oro. Creo que usted salve a todos. Pero yo creo que no hay ningún modo. Porque soy pirata y eres el oro. Oye, homie, ¿quieres robar el oro? Me parece bien, hazlo adelante. Cuando te estapes tu cofre de oro plástico, como el holandés en blanco. Así que ya me encanta, me lo voy a disfrutar, no te ven. Sabes que no tienes nivel. Además quiere meterle todo el tiempo, pero no le sale tan bien. Tranquilo, ven, hey. No sé si se dieron cuenta cómo en el doble tiempo tú la cagaste. Parece una reserva natural en un terremoto. Fluyendo el desastre. Quiero que tú sabes lo que dices, que si no es cierto, cabrón. Y yo sí me robo el oro, pero se nota muy verga diciendo que yo venía como puto español. No sabes, en serio, esto es una mierda. Reserva natural, Querétaro, soy gran reserva, no. No lo sabes, no, lo acomodo. En serio, que va, puta, soco codo. Y le subo, si me llevo el oro. Soy holandés, volador, pa' arriba, no traes modo. Con ningún modo, pero ya te dije que iba a ser plástico, básico, además de que le gano porque yo nací con estilo clásico. Quiere hablarme de geografía, pobre de este tipo, esto es básico. Voy a golpear tu cara tanto que al final va a aparecer un puto mapa topográfico. Hiciste despertarme y eso está mal, porque no era réplica, hijo de puta. Ya te había ganado dos veces esta final. Ahora me habla de reserva natural, pero a mí la reserva me la voy a fumar. De hecho, me fumo tanto la reserva natural,
soy reserva natural. Tarado, reserva natural. Junto al señor venado y con la cumbia. No sabes, en serio, te fundas. Lo que quiero hacerlo para que tú te confundas. Yo gané esta batalla, la primera, hijo de puta. A la primera me sirve igual que a la segunda. Antes que nada, quiero dar un agradecimiento a todos los competidores que se dieron cita. Excelente nivel. La neta, no vi las batallas pasadas porque tuve que hacer un compromiso, pero espero que la hayan pasado bien, espero que se hayan divertido. Espero que sea el ganador, lo haga de manera excelente en la nacional. Y gracias a toda la gente que apoya esta escena del freestyle, esta escena del hip hop también aquí en Guanajuato, no solo aquí en Celaya, en todo el estado. Gracias a todos, de verdad. Y pues sin más preámbulos, va a quedar pastel para más rato. Así que vámonos con la decisión de los jueces desde 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Exo War! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso para esta gran final! ¡Excelente nivel de los dos! Por lo que vi o alcancé a ver.